sé, ahora yo ahora empiezo a entender. ¿Tiene otro? ¿Qué? Que ahora yo empiezo a entender por qué usted no me presta atención. ¿Por qué? Porque son muy malos los chistes que hago, entonces... Mari, entre Qatar, en Massachusetts, de Mario, ¿no? Estuvo bueno, no me diga que no. De Qatar es sumamente actual. Sí, 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 estás. Y el de Massachusetts, de lo que está hablando, bueno, del mundo. Uh-huh. Eso, hay gente que se... Veo que dice la gente, me voy a hacer el anali. Bueno, hay uno que dirá, qué bien este muchacho Massachusetts. Bueno, vamos con... Mari. Vamos con... ¿Cuánto...? A ver, le hago una pregunta y apelo a su memoria. Bueno. A su memoria allá lejos y hace tiempo. ¿Cuál fue la última vez que usted se subió a una calesita? ¿En dónde fue? ¿En su ciudad natal o en Río Cuarto ya? Acá en Río Cuarto, acá porque en Moldes no había calesitas. ¿Cómo? En Moldes no había calesitas así con... caballitos. No había, pero no. No, había un circo, pero sí, acá en la plaza. En la plaza. En la cuando plaza era chiquitita, haber tenido, no sé. Muy bien. 19 años, 25. ¿Usted tenía 25 años cuando no fue? Sé, te estoy jodiendo. Ah, era otro chiste. Una broma. ¡Claro! Bueno, venimos estoy, parejito. Estoy tratando de aprender a, de vos. Venimos parejito. Bueno. Vamos a hablar de la primera calesita de la Argentina. Bueno, la primera calesita. ¿La subiste? Y mire, no, porque cuando llegué todavía no había abierto. Escúcheme, mire el techo. Mire el techo, techo de paja. No, es maravilloso. De esto. Paja, mirá. La primera que llegó a Buenos Aires fue en el año 1860. Estaba impulsada por un caballo. Claro, no había motor. Y hacia el año 1930 llegó el motor recién a nafta. Y con el tiempo, bueno, después vinieron los avances más técnicos, los motores eléctricos y todas estas cuestiones, que lograron convertirlas en una de las diversiones preferidas de los chicos. Las calesitas tienen caballos, autitos, avioncitos, trencitos. Algunos tienen tazas o especies de mini calesitas adentro. Lanchas, perritos, bueno, de todo. Algunos caballos son réplicas de las pinturas de Florencio Molina Campos, por ejemplo. La mayoría de los barrios de la Argentina, o al menos de Buenos Aires, en aquella época tenían o tienen aún todavía la calesita. La denominación de calesita, la palabra calesita, es argentina. Ah, mira. Deriva de una expresión, vamos a jugar a las calesas. ¿Qué eran las calesas? Bueno, los caballos de madera que estaban quietos mientras que los carruseles subían y bajaban. Esta es la principal diferencia, aunque se nombren indistintamente, porque no todas las calesitas del mundo giran para el mismo lado. Mire cuántas cosas que podemos hablar de la calesita. En Argentina van en sentido antihorario y en el resto del mundo van en sentido horario. ¿Se dan cuenta por qué estamos como estamos? Siempre fuimos contramano del mundo, ¿no? Bueno, la cuestión es que las calesitas que había en Buenos Aires son consideradas patrimonio cultural. La primera calesita argentina se instaló entre el año 1867 y 1870 en el antiguo barrio Parque, que sería lo que es hoy el Teatro Colón y el Palacio de Tribunales, donde se encuentra actualmente la Plaza Lavalle. La misma había sido fabricada en Alemania, que hasta el año 1891 no se fabricaría la primera calesita en la Argentina. La primera calesita argentina fue construida por Cirilo Bourrel y Francisco Merrick, y un financista español apellidado De la Huerta, y fue instalada en la entonces Plaza Vicente López. La empresa que habían formado se disolvió a los pocos años y solo De la Huerta continuó fabricándolas. Por supuesto, se la vendían a los inmigrantes españoles con facilidades de pago para que tuvieran una fuente de trabajo apenas llegaran al país. Mire qué buen dato, varios datos en uno solo. La primera calesita argentina en el año 1891 la hacía un español, De la Huerta, cuando rompe la sociedad con los otros dos socios. Y el objetivo de seguir haciendo las calesitas, mire qué noble, era
dárselas, a lo mejor no todos, por supuesto, pero dárselas a algunos de los españoles que venían como inmigrantes para que tuvieran una fuente de ingreso ni bien llegaran al país, y él les daba facilidad de pago. Cosa de que ni bien llegara, por lo menos la gente ya empezara a tener su ingreso, ¿no? Pero qué interesante todo este tema. Las primeras calecitas que eran, giraban, las únicas, ¿no? Por supuesto, en Argentina siempre contramano del mundo. En el resto del mundo las calecitas giran a sentido horario, en Argentina antihorario. Sí. Y las primeras que, claro, al no existir el motor, eran tiradas por caballo. Qué lindo juego, que es la calecita, ¿no? Y además, qué cosa extraña, porque no pasa de moda. No. Y sigue interesándose los chicos cuando ven una calecita, que lamentablemente no hay tantas, les produce el interés, digo, mucho más allá de la tecnología que hoy podemos conseguir en cualquier lado, pero la calecita les sigue produciendo interés a los chicos, se divierten, les gusta, es nuevo para ellos. Así que habría que tener más calecitas y menos cosas tecnológicas en las plazas y en los parques. Linda, linda las calecitas. Bueno, gracias. Bueno, cuídese. Nos pusimos nostálgicos hoy con las calecitas. Sí, sí. Un beso. Hasta luego.